Nada, Kitty. Divertido el tío, ¿eh? Me meo por este hombre. Ciudadanos de Vinyl City, os habla Tatiana. Esos mal llamados revolucionarios de la música os han lavado el cerebro a todos. Lo único que hacen es fomentar la incertidumbre y el resultado son unos enormes atascos en las intersecciones del progreso. En otras palabras, solo nos han traído caos y al caos le sigue la destrucción. Mirad a vuestro alrededor, observad los distritos que han invadido esos rockeros. Y ahora, os utilizan para iniciar un levantamiento en la torre de NSR
con la intención de presionarme para que dimita. Pero no pienso hacerlo. Porque a pesar de que la oscuridad ahora envuelve esta ciudad, aún atisbo la esperanza. La esperanza de recuperar la grandeza. Estoy convencida de que, en el fondo, es lo que todos queremos para nuestra ciudad. Por ello, compadezco ante vosotros para expresar mi último ruego. Aún tenéis el poder para corregir esta anarquía. Restableced a los artistas de NSR y recuperad la auténtica democracia. Mientras tanto, por el bien de esta ciudad, yo me mantendré en mi puesto. Os conmino a confiar en mi gestión. Juntos recuperaremos el orden. El orden conduce al progreso en Vinyl City. Eso es todo. Buenas tardes. Voy. No puedo imaginar que habéis podido vencer a mis artistas. Se acabó, Tatiana. Bájate ya del trono. Jamás. Vuestra manipulación de los votos ha sido deplorable. Me importa tres cominos y medio lo que pienses. Habéis sentado un mal precedente para el desarrollo político de esta ciudad de aquí en adelante. Usando el caos. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué tiene de malo? Tan corta de miras como siempre. Por vuestra culpa, en el futuro, cualquiera podrá ponerse a provocar disturbios si algo no le gusta. ¿Cómo vamos a edificar una ciudad de progreso si reina un tal desorden? Empezaste tú, cuando nos prohibiste actuar a los rockeros. Apliqué restricciones por vuestro comportamiento en la audición. La culpa es vuestra. ¿Eso? ¡Eso no es justo! Manipulasteis a la gente para que os votara, incitándola al odio contra nosotros. Tú me dirás si eso es justo. Nos votaron porque tu producción energética da pena. La gente está harta ya de tantos apagones. Ya empezamos. Y dale con que puedes suministrar más energía que nosotros. ¿Se puede saber de dónde te has sacado esa idea? ¿Del trasero? A ver, que hemos vencido a tus artistas. ¿Algo querrá decir eso? Que no tienes ni idea de cómo funciona esta ciudad. Vuestra competición contra mis artistas no fue imparcial. Lo que hicisteis fue montar un circo y chafarle sus conciertos. Influisteis en la opinión pública, pero todo era fachada. En serio, vuestra revolución musical no es más que un acto impulsivo. Dime, ¿cómo piensas dirigir esta ciudad si ganas? ¿Qué pasará con los cientos de empleados al paro de NSR? ¿Habéis pensado en la inevitable insurgencia que formarán los verdaderos amantes del dance? ¿Podrías administrar la ciudad en estas circunstancias? Bueno, lo sé, chica. Algo se nos ocurrirá después de que... Olvídate, no hay salida. Acabaré contigo ahora mismo y basta. Espera, ¿cómo? Yo he traído orden y progreso a esta ciudad. Permití que cada distrito votara sus propios amigos. La democracia ha mejorado muchísimo desde entonces. Todo gracias a mi visión. ¿Qué dices de eso? ¡Basta ya! ¡Ah! No tienes nada que hacer contra mí. El tiempo está de mi parte. Venga, señora. ¿Democracia? Si NSR solo quiere música electrónica. La deseaba el pueblo. Hasta que lo echasteis todo a perder. Si hace falta caos para sacar las cosas adelante, ¡que así sea! Desde que NSR asumió el mando, ¿no ves cuánto ha mejorado esta ciudad? ¡Toma eso! ¡No! ¡Basta ya! ¡Toma eso! Venga ya, súper falso. ¿Pero Mary? Joder. Esta es la clave. Que pruebe su propia medicina. ¡Ah!
ver si me lo acabo, porque ayer se trabó el juego o no sé qué fue lo que pasó. De verdad que no tengo ni idea. La rápida expansión de la ciudad conlleva una mayor demanda energética. NSR ha reunido a los mejores artistas electrónicos. La ciudad ahora resplandece. ¡A eso! No, venga ya. Esta es la clave, que pruebe su propia medicina. La rápida expansión de la ciudad conlleva una mayor demanda energética. NSR ha reunido a los mejores artistas electrónicos. La ciudad ahora resplandece. Toma eso. ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡No! No, no, basta ya. Pero tío, que pruebe su propia medicina. Pero otra vez lo mismo. Expansión de la ciudad. En serio, una mayor demanda energética. Pero no entiendo de qué manera me lo tengo que pasar. Los mejores artistas electrónicos. La ciudad ahora resplandece. Toma eso. La rápida expansión de la ciudad. ¿Será que le tengo que dar golpe? Espera un momento. NSR ha reunido a los mejores artistas electrónicos. La ciudad ahora resplandece. A ver si va a ser eso. Va, va. ¡No! ¿Pero cómo estoy? Ah, chico. No sé cómo coño tengo que matar al jefe.
No, el jefe, encima, al más importante, al final. ¡Basta ya! La rápida expansión de la ciudad conlleva una mayor demanda energética. NSR ha reunido a los mejores artistas electrónicos. La ciudad ahora resplandece. Me estoy poniendo nervioso porque no sé cómo coño matar a esta tipa. No, otra vez lo mismo. La rápida expansión. A ver. Este pelea es Terigameri. Porque de verdad que no estoy entendiendo nada. A ver. Aquí, vale. Aquí, vale. Supongo que darle más veces a esto. Siendo la ciudad, conlleva una mayor demanda energética. NSR ha reunido a los mejores artistas electrónicos. La ciudad ahora resplandece. ¡Ah!
Vale. Vale, entonces entiendo yo que... La rápida expansión de la ciudad conlleva una mayor demanda energética. NSR ha reunido a los mejores artistas electrónicos. La ciudad ahora resplandece. ¡Me estáis sacando de quicio! Vale, primero más tocho. Entonces el susodicho reloj. Han pasado muchos años y aún tenemos apagones. Por culpa de gente como vosotros que distrae y no deja arreglarlo. El Rob tiene la solución, aunque haya distracciones. Jamás. El Rob ya no tiene lugar en cualquier sitio. Vale, y ahora es otra vez lo mismo. Vale, hasta aquí llegué yo. ¡No me lo creo! Pues chicos, pues si no te lo crees, está bonita. Mis artistas de NSR son la crema de la crema. Su música no tiene rival. Hemos conseguido, entonces, legiones de fans que nos adoran. No hay mejores candidatos para actuar ante el gran Quasa. Vale, vale, vale. Este es el truqui. Joder, que yo ayer no pasaba de aquí y no entendía por qué. Coño, ya. Irrumpir en sus conciertos fue un acto de cobardía. Si son tan magníficos, ¿por qué acabamos tan fácilmente con ellos? ¿Eh? ¿Cómo te atreves en tener falta de respeto a la élite de NSR? Yo respeto el talento, algo que no tenéis ninguno de vosotros. ¡Vas a caer, Tatiana! ¡No! ¡Joder! ¡Hacho! ¿A quién le importa ya el rock? The Bowling solían dominar esta ciudad con su música. Pero el Dench fue su derrota. Así que callaros, la ciudad prosperará. ¡Basta ya! Señora. Y con tus gustos musicales vulgares. ¿Pero por qué odias tanto el rock? No hay susurro en el rock. Porque ella era rockera, Mari. Está acabado. Aquí lo único que está acabado sois tú y tu imperio. ¡Toma! ¡Vamos ya! Oh!
hay un modo de acabar con esto. ¡Recuperemos la estrés. Gloria del rock en rojo! ¡En verde! Ay, se dio la rayita esa en medio. ¿Qué coño pasó? Rafael Rock, mi niña. Bobita. Alimentaba la corona. Oye, ¿por qué demonios tienes tú su guitarra? ¿Es culpa tuya la desaparición de Kulfaira? No tiene sentido. ¿Por qué ella...? ¡Contéstame! Juro que como le hayas hecho algo... No me puedo creer que seáis así de cortitos. ¿Por qué os creéis que tengo la guitarra de Kulfaira? ¿Por qué eres su madre? No. ¿Su amiga? No. ¿Su canguro? No, May. Es... Soy Kulfaira. ¡Imbéciles! ¿Qué? ¿Qué? No, en serio. ¿Qué? Tampoco importa mucho. Ahora lo importante es que la ciudad se... ¡A mí sí me importa, leches! ¿Tú eres Kulfaira? ¿La verdadera? ¿Pero cómo has acabado tú de esta forma? ¿Es porque The Ghoulings se separaron? Si algo aprendí con The Ghoulings, es que para ser una líder de verdad hay que ser fuerte. Solía ser una blandengue. Venga a escuchar a mis compañeros y aceptar sus ideas. ¿Y todo eso para qué sirvió? Para nada, excepto el caos. No nos poníamos de acuerdo. Tuvimos que separarnos, culpa de esto. Pero eso quedó en el pasado. He aprendido la lección. Y ahora, lidero con el orden. Y mira cómo ha prosperado Vinyl City bajo mi nuevo mandato. ¿Tanto detestabas el rock que contraatacaste con música electrónica? Contraataqué con lo mejor para esta ciudad. ¿Lo mejor es tener apagones constantemente? Tu birria de música apenas mantiene viva la ciudad. ¡Anda! ¡Deja actuar al rock y...! Ya empezamos con tu noble agenda de rock contra electrónica. Cántame alguna que no nos sepamos ya, ¿vale? El rock está muerto. Y lo seguirá estando. ¿Cómo has podido cambiar tanto? ¡Eras mi ídolo! Yo te adoraba, ¿sabes? Todo esto lo he hecho en tu nombre. Uno, nunca te he pedido que me admires. Dos, responsabilízate de tus propias estupideces. Y tres, no tengas héroes, cariño. Y así no podrás tener disgustos. Ah, ¿así que quieres irte guay con tus consejos? Pues yo... ¿Sabes qué? Paso. Dejaré que hablen los resultados. ¡Zuk! Voy. ¿Qué porcentaje de potencia tenías? ¿Un 47? Verás con qué facilidad lo vamos a dejar por los suelos. Veamos entonces. Vaya que sí. Y te vas a tragar tus palabras. Me comeré hasta mi vestido si lo debo. Muy bien. Se pasó ¿Qué ya. ¿Qué especie de zampa vestidos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien al infinito. ¿Acaso sabes lo que estás diciendo? Ha sido un día largo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿Zuk? Sigue al 47%. ¡Toma! ¡Oh, bravo! Vaya si me lo habéis demostrado. Saco ya el champán. No lo entiendo, Zuk. ¿Qué hemos hecho mal? No tengo ni idea, pero los números no mienten. ¡Guajaja! ¡Lo habéis hecho! ¡Ha sido brutal! ¡Miraos ahora, chavales! ¡El rey y la reina de Vinyl City! ¡Tatiana no os llega ni a la suela! ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Qué forma de animar una noche por lo demás aburrida, ¿no? ¿Eh?
Me puedes poner siempre en la misma puntuación. No pasa nada, mi amor. No pasa nada. Te queremos igual, videojuego. Tatiana, Tatiana, Tatiana. Cliff, genial. ¡Ey! ¿Vosotros os conocíais? Ya te lo dije antes. Eras perfecta. Tu rock era realmente imparable. Pero pasaste a la electrónica. Pues, echa un vistazo a tu alrededor. Porque aquí ya no hay más sitio para la música electrónica. El rock manda, baby. No te vengas arriba. Hemos visto las mediciones. La producción energética de esos dos tarrugos es igual que la nuestra. ¿Producción energética? ¿A quién le importa eso? Oye, pues a mí sí. Sí, fue por eso que hicimos esta revolución musical. ¡Importa! No, lo que importa es comprobar lo absolutamente equivocada que está aquí la señorita Tatiana. Anda y cállate, petardo. Finalmente te has enterado de lo mal que me trataste, Fira. Ya sabes que yo era tu mayor fan, el number one. Yo te apoyaba a las duras y a las maduras. Todos te dieron la espalda cuando The Gullings se separaron. Pero yo seguí a tu lado. Así de importante es el rock para mí. Así de importante eres tú para mí. Y después de todas las penalidades que pasamos, vas tú y te rindes. Tomaste el camino fácil. Tú abandonaste el rock. Fue un insulto a todo aquello en lo que creo. Me arrancaste el corazón y luego lo tiraste a la basura. ¿Es que mi lealtad no contaba para nada? ¿Ni un poquito? Escúchame, Cliff. Paso totalmente de ti. No me importas, ¿te enteras? No te debo nada. Iniciada. Cancelación de órbita del satélite NSR. Impacto en 900 segundos. ¿Qué has hecho, Cliff? Esto lo tenía guardado para un día más importante, pero... ¿Para qué retrasar lo inevitable, eh? Cliff, ¿pero qué has hecho? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Veis esto? He programado el satélite de NSR para que se estrelle contra esta torre. ¿Qué? ¿Has qué? Cliff, más te vale parar esto ahora. O no respondo de... Demasiado tarde. Las coordenadas están fijadas. Aunque quisiera, no podría hacer nada. Atención, satélite NSR penetrando en la atmósfera. ¡Uy! Deberías ver la cara que se te ha puesto. Desesperación total y absoluta. Ahora sabrás qué sentí cuando me dejaste tirado. Adoro la justicia poética. Vamos, niños, evacuemos este condenado edificio. NSR está acabado. ¿Y bien? Esto es muy grave. Pero si es exactamente lo que nos habíamos propuesto hacer, acabar de verdad con el dominio de NSR. Pero si en ningún momento hablamos de reducir a cenizas su maldita torre. Venga ya. ¿Te has olvidado de tus fans? Todos quieren que destruyas a NSR. Piensa. Que si eliminamos completamente a NSR del tablero, tendrás el control absoluto de Vinyl City. ¿Control absoluto? Así solo repetimos la historia. ¿Cómo dices? Nos hemos convertido exactamente en lo que combatimos. Estamos haciendo lo que NSR estaba haciendo. Somos el nuevo NSR.
¿Somos el nuevo NSR? ¡Santa mierda! ¿Por qué no vi esto antes? Mayday, colega, piensas demasiado. Erradicar a NSR es lo que hay que hacer. Cállate, Cliff. Ya no te pienso escuchar más. Tenemos que detener ese satélite ahora mismo. ¿Zuck? ¿Sí? Probablemente esto va a ser súper peligroso. Así que comprendería que... Voy contigo. Ahorra tu aliento. Perfecto. Solo necesitamos un plan de acción. Para detener el satélite, mis artistas deben tomar sus distritos. Y así habrá potencia para rechazarlo. Entendido. Necesito tiempo para garantizar la seguridad de mi personal y evacuarlos a todos del edificio. ¿Os podéis encargar de los distritos? ¡Cuenta con nosotros! ¡No lo conseguiréis! ¡Vuestros fans os lo impedirán! ¡Me has roto la nariz! Señora... Después de los distritos, vayan al Gran Quasa y dad caña con vuestros instrumentos, ¿vale? Creo que veo a dónde quieres llegar con esto. Bien. Buena suerte. ¡Increíble! ¡Me ha animado con un faino! ¿En serio? Ayúdalos de... Anda, coño. Casitos, pim pam pum.
señoras. Ay, qué pesado ese señor. Total, que al final todo es como una historia de amor. Pero qué bonito. Pero qué bonito. Venga, vamos para allá, señora. Novita. Roqueándome, niña. Gracias, bella chan. Roquera que nos mandamos. Vamos, Bumba Chan Chan, podéis hacerlo. Claro, bebé. Madre mía, lo siento, tenemos para alguien importante, por favor. Hay que hacer de hombre. Jubílese, señora. Thank you.
final. No estáis tan mal, los plutonianos. Ahora, a cargar el gran Quasa. Claro, mi niño, Quasimodo, vamos a cargarte, mi ciela. Quasi, que Quasi. No quiero hacer esto, amigos, pero forzaste mi mano. ¿Eh? ¿Qué forcé yo? No hay tiempo para ocuparnos de Cliff. Os vendría bien que os echaran una mano, ¿eh? Vosotros dos, rápido, al Gran Quasa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale. ¿Pero dónde es el Gran Quasa? ¿Aquí? Que no entiendo. ¿Qué es esto? Ah, pues sí. Vale, el piano. ¡Eso es! ¡Solo hay un modo de acabar con esto! ¡Vamos, chicos! ¡Todos juntos ahora! ¡Venga! ¡Venga! Coño. Me meo. Con el ruido del rock. Trofeito, venga. Tienes que caer ya, boba. Mira eso, May. La ciudad nos está animando de nuevo. ¿No es genial? ¿May? ¡No, tu guitarra! ¿Se te rompió en la última batalla? No nos merecemos una recepción de héroes. No después de todo lo que hemos hecho. ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis logrado salvar a NSR! ¡Un momento! ¿Cómo? ¿No erais enemigos de NSR? ¿En qué quedamos? ¿Hemos cambiado? Bueno, luego hablamos. ¡Hey! ¡Espera un momento! ¡Esto abre tantas preguntas! ¿Se jubilan ustedes? ¿Son amigos con NSR ahora? ¿Quién pilotaba el helicóptero? Ya te responderé más adelante. ¡Gracias de nuevo! ¿Te crees que voy a dejarte despegar así como así? Hola, Tatiana. Me mola el nuevo look. Podrías haberte hecho con el control de la ciudad, pero has preferido salvar mi empresa. Te lo agradezco profundamente. No, no ha sido nada. No habría podido hacerlo sin tu ayuda.
En fin, será mejor que nos pongamos en marcha. Mayday, ha venido todo el mundo por ti y por Zook. ¿No te parece que es un poco grosero irte así sin más? Sabes, es algo que he hecho un millón de veces. Dedica unas palabras de ánimo al respetable. Lo siento, chicos. Me equivoqué. No me gusta la música electrónica y no pasa nada. Me alegra que lo menciones. Tampoco yo estoy libre de cometer errores y acepto la plena responsabilidad por mis actos. Dicho lo cual, tengo la intención de arreglar este fallo aquí mismo y ahora. Lo he hablado con mis artistas y estamos de acuerdo. Vinyl City se merece mucho más. Ninguna organización debería tener el poder absoluto. Pues, vamos a reconstruir NSR de arriba abajo. Un sistema donde los artistas de todos horizontes puedan actuar. Celebraremos la igualdad para todos. Igualdad y justicia para todos. Entonces, para empezar, me complace ofreceros personalmente a los dos un puesto en el nuevo partido NSR. Significaría tanto para nosotros que os uniráis a la causa. ¿Qué decís? Bueno, yo... No podemos. ¿Que no podéis? No podemos. Aún no. Deseaba tanto la fama que hasta perdí de vista lo que me había llevado a meterme en la música. Mm-hmm. Entonces seguiréis siendo indie. No lo sé, pero muchas gracias por tu oferta. Es un auténtico honor. A pesar de todo lo que os he hecho, os estáis portando muy bien. De verdad. Pero yo necesito desaparecer una temporada. Me cuesta procesar todo esto. Lo siento. ¡Mayday! ¡Toma! ¿Eh? Cuídala muy bien, está claro. ¡No! ¡No puedo aceptarla! He recuperado el amor por el rock. Pero se acabó el escenario para mí. Alguien tiene que relevar el desafío. ¡No, Tatiana! ¡No puedo! ¡No me lo merezco! Mayday, eres un artista. Donde yo fracasé, quiero que tú... Porque se escucha la voz más alta que... ¡Continúa el viaje por mí! ¡Larga vida al rock! ¿Y este momento de llorar? May. Muchas gracias. May, ¿estás bien? May. ¿Qué mundo este en el que vivimos? A menudo te atrapan tus propias creencias y en ocasiones conviene dar un paso atrás y comprobar que el escenario no solo te pertenece a ti. Estamos todos juntos en esto. Cuanto antes lo reconozcamos, antes podremos colaborar juntos en una meta común. Cada cual tiene sus motivos para hacer música. Algunos la hacen para darse importancia, otros para conectar con su gente y otros para comprender el sentido de su vida. Pero lo importante es esto. Ninguna respuesta es incorrecta. Si les damos a todos la oportunidad de hacer su propia música, tendremos un mundo donde la creatividad no conozca fronteras. Y me alegra decir que Vinyl City ha tomado firmemente ese camino, sin mirar atrás. Nunca había visto brillar tan intensamente nuestras luces. Y no es solo gracias a NSR, sino a los artistas, a los fans y a todos los habitantes de esta magnífica ciudad. Y a Mayday y Zook.
gracias también. Me habéis enseñado que ser artista es un privilegio maravilloso. Par de liantes. Estáis donde estáis. Espero que sigáis haciéndolo tan bien. ¡Estamos listos! Pues nada, hasta aquí. Por fin me pasa el jefe, estaba súper trabado, digo, de hecho, como un coño. ¿Sabes?